Capítulo 3. Reino Duelista Parte 1, Dentro de la Tormenta. ¿Cómo estás tan despierto? Tea se quejó mientras yo estaba cerca de la proa del barco, no cerca de la barandilla ya que no necesitaba que mi miedo a las alturas hiciera efecto, con una sonrisa en mi rostro. Tenía uno de esos muffins empaquetados que se ven en los desayunos de autoservicio de los hoteles en una mano y una taza de jugo de naranja en la otra, observando cómo la isla de Pegaso se hacía cada vez más grande en el horizonte. Era antes del amanecer y el aire fresco que salía del océano era menos frío y más refrescante. Me había quitado la gorra y la puse en mi maleta que esperaba, mi sudadera con capucha cubría gran parte de mi cabeza, por lo que Tea, que estaba bostezando como una tormenta, tuvo que correr a mi alrededor y luego agacharse un poco para poder ver más que mi mentón. Tuve una buena noche de sueño, dije simplemente. Por primera vez desde que llegué a este mundo no tenía que mezclar verdad y ficción en mi declaración. Me sentí bien siendo 100% honesto, incluso sobre algo tan pequeño. ¿Y cómo? Se quejó el té. Esos chicos y Ufi me mantuvieron despierto la mitad de la noche con sus ronquidos y sus gruñidos y... no escuché nada, admití. Tengo fama de tener el sueño profundo. Una vez que salgo, normalmente me quedo fuera hasta la mañana. Todos se burlaron de mí y estaban celosos de esa habilidad. Si hacía las cosas bien, normalmente me dormía en unos 5 minutos y me quedaba ahí hasta la mañana, cuando finalmente me inquietaba. En realidad, fue bastante espeluznante, por lo que me habían dicho. Dormí boca arriba con las manos cruzadas y en las raras ocasiones en que alguien necesitaba despertarme decían que parecía un cadáver. A mí también me costó mucho despertar y a mi familia le encantaba recordármelo. Mirando a Tea, dije. Hubo una vez, cuando yo tenía tu edad, cuando el perro de nuestra familia, Sammy, persiguió a un mapache hasta la puerta trasera del garaje y este trató de entrar y asustó a mi mamá. Ella cerró la puerta de golpe. Su brazo y gritó sangriento asesinato. Ambos, mamá y mapache. Mi papá se levantó, mi hermano se levantó y tuvieron que conducir alrededor de la casa en su camioneta, iluminar con los faros esa cosa chirriante y dispararle con una escopeta. Me reí entre dientes y bebí un sorbo de jugo de naranja. Nunca me desperté. Justo afuera de mi ventana. Tea hizo una mueca de disgusto. Podría haber pasado mucho tiempo sin escuchar esa historia. Estoy demasiado acostumbrado a escuchar eso, dije. Tenía el mal presentimiento de que Yuji y sus amigos no dormirían tranquilos, así que cuando llegaron alrededor de las 10 p.m, los eché de mi habitación para poder ponerme el pijama y les dije que lo mantuvieran bajo. Para poder dormir un poco. El plan era que Tristán, Yuji y Joey se quedarán con los sofás y la cama de Tea Weevil, y yo tendría los derechos sobre la mía. No me importaba cómo eligieran, solo quería dormir un poco. Me quedé dormido con ellos susurrando en voz baja en la otra habitación y desperté para descubrir que las cosas aparentemente habían cambiado durante la mitad de la noche. Por cierto, ¿por qué estabas en el sofá de mi habitación? Había sido sorprendente encontrarla tirada sobre los muebles. Joey no dejaba de hablar en sueños. Hacía comentarios sobre duelos que quería ganar, chicas que quería besar, sándwiches que quería comer, luego empezó a mezclarlos, chicas que quería ganar, sándwiches que quería besar, duelos que comería. Desperté a Yuji y lo convencí de cambiar conmigo, aunque estoy bastante seguro de que ya estaba despierto para empezar. Centrado en el día de hoy. No lo culpo, dije. También había estado nervioso por el día de hoy y me preocupaba que eso me impidiera quedarme dormido, pero afortunadamente pude entrar directamente en la tierra de los sueños sin ningún problema. Lo cual fue bueno porque yo y la falta de sueño resultaron en un gruñón con un control de su temperamento aún peor de lo normal.
Hablando de, dije, mirando por encima de mi hombro mientras Yuji caminaba hacia nosotros, bastante brillante y con la cola poblada mientras Tristán y Joy arrastraban sus cansados traseros hacia nosotros. Sol de la mañana, me burlé. Grabaga, murmuró Joy. ¿Cómo estás cansado? Se quejó Tea, mirándolo. Tú fuiste quien nos mantuvo despiertos a todos anoche. Oye, yo también estaba preocupada. Casi no dormí nada. Joy se quejó. ¿Quieres decir que estuviste despierto y murmurando todo el tiempo? Espetó el té. ¿Mantuviste despiertos a todos los demás porque no podías dormir? Tuve que pensar las cosas detenidamente. Eso debe haber sido duro. Sí, espera, ¿fue eso un insulto? Lo fue. ¿Con qué frecuencia son así? Le pregunté a Yuji. Más de lo que piensas, comentó. No te preocupes, ellos se preocupan mucho el uno por el otro. Son como hermano y hermana, eso es todo. Resoplé. Mi hermano y yo no peleamos así, o en absoluto. Eso es solo una excusa para las personas que no saben cómo manejar su ira. Se alejó de la pelea, que había conducido a incluir a Tristán ahora como un tercero, y asintió hacia la isla. ¿Estás listo para esto? Tengo que serlo, dijo Yuji con firmeza, observando cómo la isla se acercaba. Si quiero salvar a mi abuelo, tengo que ganar Duelist Kingdom. Tengo que derrotar a Pegasus. Chasqueé los dientes varias veces. ¿Quiere batirse en duelo contigo? Sí. No estoy exactamente seguro de por qué quiere derrotarme, pero lo hace. Y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que eso suceda. ¿Tú personalmente o simplemente has sido derrotado? Nunca había tenido muy claros los motivos de Pegasus para perseguir a Yuji. Sabía que quería la holotecnología de Kaiba para intentar recrear a Cecelia y que los cinco grandes querían derrotar a Yuji, pero Pegaso ya le había puesto un objetivo. Era natural simplemente asumir que quería el rompecabezas, pero eso no tenía sentido porque nunca recordé que Yuji lo hubiera puesto en juego en una apuesta, tal vez sí, había pasado casi una década desde que vi el programa, pero no lo hice. Recuerda eso. Solo que Pegaso amenazó con quitarle el alma a Yuji. Honestamente, no sabía si Pegasus se daba cuenta del verdadero propósito del rompecabezas. Por supuesto, considerando que incluso la mayoría de los usuarios de los artículos del milenio no entendían el propósito de sus artículos. Honestamente no lo sé, admitió Yuji. Perdí contra él una vez, pero fue solo por un límite de tiempo, no creo que lo considerara una verdadera victoria para él. Si tuviera que adivinar, dije, terminando mi panecillo y metiendo el envoltorio en mi bolsillo, diría que él mismo quiere derrotarte a gran escala pública, pero no tiene problemas con que otras personas te eliminen. En su opinión, si alguien más te derrota, está bien porque él simplemente puede desafiarlo. Pero si te derrota después de que tú derrotas a todos los demás, me detuve, sin necesidad de llenar los espacios en blanco. Eso suena bien. Yuji negó con la cabeza. Aunque no importa. Tengo que ganar. Después de eso nos quedamos en silencio. MCMCMC. Maximilian Pegasus estaba sentado en su silla favorita, agitando perezosamente una copa de vino mientras miraba los televisores que mostraban cientos de lugares diferentes de la isla. En este momento estaban vacíos, pero pronto se llenarían de jóvenes ansiosos que lucharían con la esperanza de ganar su torneo. La mayoría de las veces habría encontrado algo así absolutamente emocionante y habría pasado semanas revisando las imágenes para poder ver cada duelo, sin importar cuán pequeño hubiera sido. Le gustaba mucho ver a la gente disfrutar de su juego. Las diferentes estrategias, los combos extraños y salvajes, las reversiones y las reversiones de las reversiones, hizo que su sangre cantara. Ver lo que había creado siendo amado. Ser llevado al límite y más allá. Saber que algo que él había creado podía estimular tanto la mente y el alma. Normalmente disfrutaría eso. Y más tarde se daría el gusto. Pero ahora solo le importaba un duelista y sería él a quien seguiría durante todo el torneo. Yuji Moto. El chico tenía que perder. Los cinco grandes habían sido claros en eso, la única manera de finalizar la adquisición de Kaiba Corp sería si el nuevo propietario fuera el mejor duelista del mundo y eso significaba derrotar al chico que había derrotado a Seto Kaiba. Si Yuji Boy no cumple con las expectativas, derrota al que lo derrotó. No sería una victoria tan maravillosa si eso sucediera y Pegaso estaba tan ansioso porque el joven de cabello puntiagudo llegara hasta él, pero si eso significaba obtener lo que necesitaba, se conformaría con algún niño al azar. Derrotando a Yuji Boy y luego Pegaso abalanzarse para reclamar la victoria.
señor Pegaso. Girando la cabeza, Pegasus asintió hacia su mayordomo, que sostenía una carpeta de ideas. Ah, Croquet, sí. Tengo la información del barco, señor. Pegasus asintió. No había podido instalar las cámaras en el barco a tiempo, por lo que se vio obligado a confiar en cuentas de segunda mano. Algunos del personal, y algunos de personas que había colocado en el barco, haciéndose pasar por duelistas. Se preguntó si alguien se dio cuenta de que había colocado un eliminador entre ellos, aprendiendo sobre los concursantes y preparándose para eliminarlos. El chico había estado muy dispuesto a hacerlo, tenía una racha viciosa que incluso hizo que Pegasus se detuviera de veces. Sí, por supuesto, dijo Pegasus con una leve sonrisa. ¿Qué noticias tienes? Como se informó en el muelle, Yujimoto le entregó uno de sus dos Star Chips al señor Joseph Weller. Croquet sacó una hoja de papel. De la investigación original sobre el señor Moto, señor. Pegaso no se molestó en mirar. Alborotador que cambió su vida cuando se hizo amigo de Yuji Boy. Un duelista bastante pobre de un hogar roto, vive con el borracho de su padre, fue observado perdiendo ante Thea Garner varias veces y ni una sola vez jugando una carta de hechizo. Su hermano está en el hospital y se quedará ciego sin cirugía. Pegaso miró hacia el suelo. Croquet, por favor investiga el costo de sus facturas médicas. Dependiendo del desempeño de Joy aquí, podría estar dispuesto a ayudar. Levantó la mano y tocó donde antes había estado su propio ojo. Sabía muy bien por lo que estaría pasando la niña. No era completamente desalmado. El torneo consistía en lograr finalmente su mayor deseo, pero después de eso estaría dispuesto a ayudar a aquellos que realmente lo necesitaran. Aún, Yuji Boy muestra su mayor debilidad, ayudará ciegamente a los demás a costa de sí mismo. Aún así, si es tan bueno como creo que es, creo que se las arreglará bien incluso con un solo Star Chip. ¿Qué otra cosa? Parece que el señor Moto ha sufrido otro revés. Se informa que Weevil Underwood arrojó el exodía del señor Moto por la borda. El señor Weller intentó recuperarlas, pero solo recuperó dos de las tarjetas antes de ser rescatado por el señor Moto y Tsunami de Mako. Pegaso se rió de eso. Oh, pobre chico Yuji. Parece que también es demasiado confiado. Aún así, tal vez sea lo mejor, se me ocurrieron varias formas de asegurar que Exodia permaneciera sellada y ahora nuestro duelo será al menos un poco interesante. Una nota para que modifique mi mazo y elimine las cartas eliminadoras de Exodia que creé a partir de él. Sin embargo, la sonrisa de Pegasus cayó al considerar cómo se perdieron esas cartas. Pero en cuanto al señor Underwood, si logra llegar al castillo tendré que ocuparme de él yo mismo. Ya sabes cómo detesto las trampas, Croquet. De hecho, señor Pegaso, dijo el mayordomo antes de pasar las páginas. También hemos recibido noticias de tres polizones más en el barco. ¿Bandit Kate Howard? No debería sorprenderme. He oído que estaba bastante furioso por haber sido excluido. Pegaso dejó escapar una risita. ¿Y cómo? Lo expuse en el campeonato internacional el año pasado. Miró hacia un lado, reflexionando sobre el recién llegado antes de agitar la mano con desdén. Déjalo hacer lo que quiera. Sin Star Chips o un guante de duelo no podrá hacer mucho. Eso es a menos que engañe a alguien para que entregue los suyos y si ese es el caso, es su propia culpa. Sí, señor Pegasus. Informaré al personal. Ahora bien, también se ven a bordo a Thea Garner y Tristan Taylor, una vez más, Pegasus despidió a Croquet mientras intentaba entregarle los archivos personales que sus investigadores habían hecho sobre los amigos de Yuji. Thea Garner desea ser bailarina e intérprete. Tiene una vida familiar estable, aunque se siente eclipsada por su media hermana del primer matrimonio de su padre, Yuri Garner. Una duelista solo por el hecho de que tiene un mazo y ha vencido a Joey. Tristan. Taylor, un miembro prometedor del gobierno estudiantil e hijo de Terence Taylor, propietario de Taylor Furniture. La sensación de que su vida ya había sido planificada de antemano lo llevó a hacerse amigo de Joy Weller y más tarde de Yuji Moto. Ni siquiera sé que tenga una baraja. Volvió a mirar a su mayordomo. Supongo que vinieron simplemente a animar a Yuji Boy. Eso es lo que nuestros espías reunieron, señor Pegaso. Entonces déjalos en paz también. No tengo ningún problema con que me acompañen para ver la eventual derrota de Yuji Boy. Pegaso tomó un sorbo de su vino. ¿Eso es todo? No del todo, señor. Hemos recibido noticias de que Weevil Underwood fue confrontado por Edwin Chaos después de que causó la pérdida de las tarjetas Exodia del señor Moto.
Según declaraciones de nuestro eliminador, el hombre y el señor Underwood sacaron de la sala común y cuando regresó, le quitaron la llave de su habitación, que luego fue entregada al señor Moto y sus amigos. Pegaso frunció el ceño ante eso. No estoy familiarizado con Edwin Chaos. Su tío, Kipling Chaos, fue invitado a asistir al torneo, señor. Ah, sí, el magnate de los medios. Lo quería aquí para informar sobre la pérdida de Yuji Boy para que los cinco grandes y yo pudiéramos finalizar nuestros planes. ¿Pero por qué está su sobrino aquí? El mayordomo revisó su papeleo. Aparentemente el caos mayor se rompió la pierna y envió a su sobrino en su lugar. Edwin acaba de obtener su título en comunicaciones y está trabajando para ese hombre. HMMM, eso suena bastante bien, pero dices que se metió en la enemistad entre Yuji Boy y Weevil. Croqueta sintió. Lo hizo, señor. Según todos los informes, el señor Chaos se ha hecho amigo de Yuji y su grupo y se escuchó al señor Weller mencionar que habían formado una alianza con el hombre. ¿Una alianza? Pegaso rió entre dientes. Oh, eso hará que las cosas sean interesantes. Dejó su clase de vino y juntó los dedos. Parece que hay un nuevo jugador en el tablero, Croquet. ¿Pero cuál es su propósito? ¿Simplemente hacer nuevos amigos? ¿Informar verdaderamente sobre lo que está ocurriendo aquí? ¿Crear una red de duelistas con la esperanza de mejorar sus probabilidades? ¿O algo así? Más, la sonrisa de Pegasus cayó mientras consideraba lo que esta nueva arruga podría significar para sus planes antes de finalmente encogerse levemente de hombros. Hagan marcar sus duelos y si muestra algún talento o interés los veré más tarde. Dicho esto, se levantó y pasó las manos por su traje. Por ahora, necesito hacer mi gran entrada y saludar a mis adorados fans. MCMCMC. Miré el guante de duelo rojo con molestia antes de quitarlo y guardarlo en mi maleta. No había ninguna regla que dijera que tenía que usarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ya había tenido visiones de mí rascándome la nariz y rompiéndome los dientes con esa maldita cosa. En serio, Pegaso, ¿por qué necesitabas un anillo tan grande? Miré hacia su castillo y puse los ojos en blanco. Por supuesto, considerando todo lo demás aquí, supongo que está claro que estás compensando algo y rima con Bimbi Fenix. Pegasus acababa de terminar de dar su discurso de bienvenida y ahora todos los duelistas se estaban separando, usando su hora para planificar cuál sería su primer curso de acción. Algunos se apresuraban a encontrar el lugar perfecto para batirse en duelo, reclamar sus derechos y simplemente sentarse allí y dejar que otros se acercaran a ellos. Otros estaban revisando sus cubiertas por última vez, haciendo preparativos. Y finalmente estaban aquellos que ya se estaban asociando, decidiendo quién sería su primer oponente. Por mi parte, me quedé quieto por un momento, observando a los sirvientes que estaban esparcidos alrededor del castillo de Pegaso para saludar a los competidores. «Hola Ed». Joy gritó, corriendo hacia mí. Nos separamos mientras caminábamos hacia el castillo, gracias a que Tea vio a Bakura, y cuando los cuatro llegaron ya era demasiado tarde para moverse entre la multitud y unirse a mí. «Entonces, ¿qué estás pensando, hombre? ¿Alguien que hayas elegido como tu primer oponente?» Se frotó las manos. «Oh hombre, he estado observando la competencia y no puedo decidir a quién quiero enfrentar primero». «Bueno, todavía no he visto a nadie, Joey», dije con una sonrisa. «Creo que voy a tomarme las cosas con calma para empezar». «¿Qué quieres decir?» preguntó Tristán. «¿No quieres empezar a batirte en duelo?» Me reí entre dientes ante eso, sin sorprenderme en absoluto de que en este mundo todos, incluso los espectadores, quisieran apresurarse a entrar en duelo. Por supuesto, pero si me apresuro podría cometer un error. Miré a Yuji cuando dije eso, ya que había estado haciendo todo lo posible para insinuarle que Weevil estaba tramando algo y que debía tener cuidado. Si bien él había ganado en el programa, no sabía si los cambios que había hecho habían alterado aún más la línea de tiempo. Por ejemplo, tal vez Weevil había agregado nuevas cartas a su mazo, temiendo que yo estuviera atacándolo. O la chica maga oscura arruinaría el poder de atracción de Yuji. No podía simplemente esperar que las cosas sucedieran como las recordaba, así que cualquier ayuda que pudiera brindar la haría sin ser abierta. Porque si bien las cosas podrían estar cambiando, necesitaba que todo al final siguiera el mismo camino si había alguna esperanza de derrotar a Pegasus. Ves a alguien con quien quieres batirte en duelo, sales corriendo sin pensar y lo siguiente que sabes es que estás en problemas. Ese es un buen punto, afirmó Yuji. Aún así, no puedes esperar demasiado.
Pegasus dijo que habría un punto límite para que la gente entrara a la segunda ronda, así que no podemos arriesgarnos a perder nuestra oportunidad de entrar al castillo. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Preguntó T. Solo tenemos una hora antes de que comience el concurso. Levanté la mano. Solo un momento. Me acerqué a uno de los asistentes, una mujer elegantemente vestida que estaba parada cerca de la puerta del castillo con una bolsa colgada al hombro, y le mostré una sonrisa inocente. Disculpe, esta isla es bastante grande, no sabrías a dónde se supone que debemos ir si perdemos todos nuestros starships, ¿verdad? Ella empezó con eso. ¿Tan inseguro de ti mismo? No hay razón para estar tan deprimido, estoy seguro de que lo harás bien. Es cierto, pero de todos modos me gusta estar preparado. No me gustaría meterme en problemas deambulando por los lugares equivocados. ¿Como áreas fuera de los límites? Oh. Dijo la mujer, asintiendo rápidamente con la cabeza. Eso tiene sentido, y ahora que lo mencionas, metió la mano en la bolsa y sacó un trozo de papel doblado de alta calidad. Este es un mapa que el señor Pegasus había hecho de la isla. Nos los dio a todos, pero nunca dijo que no podíamos dejar que los duelistas le echaran un vistazo, no puedes conservarlo, pero puedes verlo aquí. Señaló un lugar en la costa occidental, es donde aquellos que pierdan el torneo en las preliminares serán recogidos y transportados de regreso al barco. Muy apreciado, dije, sacando mi teléfono y tomando una foto rápida antes de inclinarme cortésmente y luego regresar al grupo. Está bien, fue bueno saberlo. ¿Por qué te importa a dónde ir si pierdes? Preguntó Tristán. No estás tan preocupado, ¿verdad? Yuji intervino. No, pero esa área sería perfecta para reunirnos por la noche si vamos a compartir campamento. Los miré a los cuatro con ojo crítico. Porque supongo que ninguno de ustedes trajo tiendas de campaña, o sacos de dormir. Fue bastante divertido ver a los cuatro adolescentes moverse y arrastrarse avergonzados. Por mi parte, señalé con el pulgar el gran bulto negro atado a mi maleta con ruedas, que en ese momento tenía conectado mi cargador de batería solar. Bueno, lo hice y creo que podría haber suficiente espacio para todos nosotros. No lo habría si Bakura se uniera a nosotros más tarde. Eso sería genial. Dijo Yuji felizmente. Hombre, ni siquiera pensé en eso. Pienso demasiado en las cosas, dije antes de girar hacia el oeste. Está bien, creo que puedo distinguir un muelle largo. ¿Lo ves? Sí, lo hago, dijo Tristán. ¿Quieres encontrarnos allí? ¿Cuándo piensas? Tarde. Tal vez alrededor de las 3 o así. Mucho tiempo para hacer un campamento base y luego, si alguien quiere colarse en un duelo más antes del anochecer, habrá mucho tiempo. Me parece bien, afirmó Yuji. Joey saltó arriba y abajo. Vamos. Él tiró de su cabello. Basta de charlas, quiero batirme en duelo. Agarró el brazo de Yuji y comenzó a arrastrarlo lejos. Vamos, Yu. Vuelo, 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 duelo. Adiós Edwin. Yuji gritó mientras lo alejaban, Tristán y Tea lo siguieron rápidamente. Yo, por mi parte, me burlé antes de bajar lentamente las escaleras. Una vez que estuve en el bosque comencé a alejarme deliberadamente de cualquier sonido o señal de vida, hasta encontrar finalmente un lugar con sombra debajo de un árbol donde poder sentarme y relajarme un poco. Todos los demás van a estar corriendo como locos, necesito que las cosas se calmen un poco antes de poder poner mi plan en marcha. Al estilo de los Juegos del Hambre recordé que casi todos los duelos del espectáculo habían sido en los que el ganador se lo llevaba todo. Los duelistas querían apostarlo todo con la esperanza de ganar en grande, en lugar de tener cuidado con sus recursos limitados. Eso no era lo que quería. Nunca me habían gustado los juegos de azar. Odiaba la lotería y nunca me involucraba en juegos que implicaran poner mi dinero en juego. Como no tenía otra opción en este torneo, al menos iba a luchar de manera más inteligente, no más dura. El plan era simple. Esperar lo suficiente para que pareciera que había estado en un duelo y luego encontrar a alguien con un par de starships. Dejaría mi segundo en mi bolso y solo usaría el primero, para que cuando los desafiara solo tuviera que arriesgar uno. Si ganaba, podía volver a hacerlo antes de empezar a aumentar lentamente la apuesta. Si perdía, todavía tenía un solo starship y podía vagar por la isla hasta que encontrara a alguien a quien pudiera vencer o hasta que pudiera encontrar otra manera de ingresar a la casta. Tuve mucho tiempo para llegar a 10 starships, así que no había necesidad de apresurarme.
Entonces, en lugar de perseguir a una persona al azar para batirme en duelo, comencé a repasar la línea de tiempo nuevamente para calmar mis nervios y asegurarme de saber exactamente cómo sucedieron las cosas. Yuji se enfrenta a Weevil. Luego aparece Mai, no recuerdo cuándo, y Joey se enfrenta a ella. Eso les permite pasar la hora del almuerzo porque se están muriendo de hambre. Fruncí el ceño. Excepto que esta vez me aseguré de que desayunaran. Para que no tropezaran con Mako. Ojalá lo hagan, aunque sería una mierda si lo expulsan temprano del torneo. Después de eso está Ghost Kaiba. Puse los ojos en blanco ante eso. Claro, sí, el chico payaso era la mitad malvada de Kaiba. Cuatro kips, cantantes de country, y refrigeradora tira tu censura. Gruñí y miré las ramas antes de continuar. Después de eso, Joey se enfrenta a Rex por la noche y luego instalan el campamento. Moví la cabeza de un lado a otro. ¿Se encontraron con Mai y Panic antes o después de Bakura? ¿Y cuando aparece Kaiba? Ve, descúbrelo más tarde. Rápidamente comencé a hacer los cálculos. Está bien, Yuji es total. Weevil le da dos fichas de estrellas, Mako creo que le da dos o tres, Ghost Kaiba le da un montón y Yuji solo se queda con esas porque no puede devolvérselas al niño, ¿verdad? Mierda, no lo recuerdo. Oh, bueno. Luego Yuji obtiene sus fichas de estrella finales de los hermanos Paradox. Joey recibe una ficha de estrella de Mai, un par de Rex, luego obtiene algunas de Bones y luego de los hermanos Paradox. Panic no cuenta ya que Yuji ganó esas por Mai y yo no podemos recordar si Seto tomó alguna de las fichas estrella de Joey. Los Paradox Brothers permiten que los duelistas apuesten todo lo que quieran, así que no importa que, siempre y cuando ambos tengan un mínimo de 5, lo lograrán. Hice una pausa y me recosté contra mi maleta, mientras se me ocurría un pensamiento bastante furtivo y codicioso. Podría enfrentarme a Ghost Kaiba. No pude evitarlo. Estaba en este mundo y aunque no quería cambiar demasiado y sí quería saber cómo me comparaba con muchos de los personajes. El partido contra Joey en el barco no contó porque él todavía estaba aprendiendo el juego y no habría manera de que yo me enfrentara a Pegasus, me estremecí al pensar en él escarbando en mi cerebro y descubriendo que yo no era de este mundo. Con su obsesión por recuperar a su esposa, probablemente me destrozaría la mente al creer que el mundo real tenía una versión de Cecilia que él podía reclamar, como una versión petulante de Kingpin. Honestamente, no me vi teniendo la oportunidad de batirme en duelo con Yuji, excepto tal vez justo antes de Battle City en un partido amistoso y Kaiba sería casi imposible y no podría simplemente acercarme a él y exigir un duelo. Pero Fantasma Kaiba, estaría usando el mazo de Kaiba. Y tal vez podría vencerlo sin necesidad de que Kaiba piratee cosas. Pensé antes de sacar mi teléfono y revisar mi correo electrónico. Querido señor, eso fue una tontería. La espera fue la parte más difícil de toda la táctica. Yo era una persona impaciente ante los acontecimientos que se avecinaban. Un día aburrido en el que no tenía nada planeado, podía simplemente relajarme y no sentir la necesidad de siquiera moverme. Pero establecía una fecha límite para algo o una hora de llegada y me ponía nervioso e impaciente, incapaz de quedarme quieto. ¿Cita con el médico a las 8 a.m.? Estaría completamente despierto a las 6 y debatiéndome si debería llegar una hora antes. ¿Necesita tener un proyecto terminado para un día determinado? Lo terminé una semana antes y pasé a la siguiente tarea. Así era como yo funcionaba. Así que esa hora fue un infierno para mí, dándole el tiempo suficiente para que pareciera que acababa de perder un duelo y ahora estaba desesperado por una batalla. Cuando finalmente comencé a buscar, me tomó un poco de tiempo localizar finalmente a otras personas, pero ninguna de ellas estaba lista para pelear. Los cuatro que pasé habían hecho exactamente lo que sabía que harían y habían apostado todas sus fichas a toda prisa para intentar llegar a 10. Pasaron a mi lado abatidos, la mayoría ignorando cuando les pregunté dónde estaban sus oponentes. Fue solo el último, un chico corpulento con cabello oscuro y una chaqueta naranja, quien finalmente me dijo que su oponente, alguien llamado Alto Stratus, estaba a 10 minutos a pie, pero sería mejor evitarlo porque el chico era realmente bueno. Simplemente asentí en señal de agradecimiento y continué, esperando que el duelista no se moviera mientras yo me dirigía hacia él. No lo hizo. Ahora la mayoría de los duelistas con los que me había topado estaban vestidos de forma bastante normal. Solo los niños promedio en ropa de calle.
Parecía que Weevil era el único que usaba algo parecido a un disfraz, y Rex y Mako tenían ropa que, aunque un poco temática de sus estilos, no habría hecho que la gente parpadeara y mirara fijamente en público. No había arcanas ni cuerdas corriendo por el reino duelista y los eliminadores aún no habían sido enviados para comenzar a reducir la manada. Tenía la sensación de que Pegasus quería darle un toque interesante y los enviaría por la tarde si Bosca iba estaba allí. Cualquier indicación. Así que esperaba lo mismo de mis oponentes. Lo que no había esperado era un adolescente tal vez uno o dos años mayor que Yuji usando una chaqueta bomber con cuello y puños mullidos y un par de aviadores posados en su nariz. Su cabello rubio blanquecino estaba recogido en una serie de puntos, más finos y más numerosos que el propio corte de Yuji. Estaba parado en lo que yo sabía que era un desfile militar descansando en la plataforma que constituía el área de duelo, con una mueca condescendiente en su rostro cuando finalmente me notó. Veo que encontré al líder de gimnasio tipo volador, murmuré en voz baja. Ah, otro más para agregar a la creciente lista de mis enemigos derrotados. Alto declaró con una voz grave que me hizo preguntarme de repente si el señor Stratus le daría un cheque a Christian Vale. Mi reinado de perfección continuará a través de ti hasta ese castillo y hasta Pegaso. Nunca he perdido un partido, joven, así que será mejor que te quites de la cabeza que ahora estás ganando. Primero, dije molesto, al menos hoy, hice los cálculos y luego los rehice nuevamente cuando recordé mi cuerpo más joven, 4 años mayor que tú. Segundo, si nunca has perdido, entonces ¿por qué Weevil es el campeón nacional y tú no? Elegí no enfrentarlo, chico. No en ese momento al menos. Pero he decidido que por fin pondré mi récord perfecto en juego aquí en Duelist Kingdom y si todo se reduce a él y a mí, lo eliminaré como lo hice con todos los demás, agregando una cruz en mi fuselaje para marcar su derrota. Este es solo el segundo paso de mi gran campaña. Tomaré primero el reino duelista, luego todo Japón. Creo que el rey de los juegos supera al campeón nacional. Me trasladaré hacia el este, a Asia, y la aplastaré bajo mis talones antes de hacer temblar y caer a Europa. La campaña africana seguirá a continuación antes de que comience mi asalto a las Américas y termine mi racha invicta aquí, donde todo realmente comenzó, y el mundo me conoce como Alto el Invicto. Podía sentir que mis rasgos se volvían menos detallados y que el fondo se volvía plano cuando dije secamente: está bien. El mundo volvió a la realidad y después de tocarme la cara para asegurarme de que había vuelto a la normalidad, subí a la plataforma de duelo. Solo tengo un Starship, así que apuesto eso. Ah, así que será todo o nada para los dos, dijo, ajustándose las gafas. Mi 4 contra tu 1. No, solo un chip, dije, negándome a aceptar lo que estaba diciendo. Si descubría que tenía un segundo Starship, podría obligarme a apostar ambos y realmente hacer de este un partido eliminatorio. No, era mejor simplemente seguir presionando mi propio reclamo. ¿Alguna preferencia sobre quién va primero? Prefiero dejar que aquellos dentro de mi alcance decidan si quieren volar primero o caer. Oh. Buen día. Va a ser uno de esos duelos, murmuré antes de sacar mi mazo, barajarlo y sacar mi mano. Todavía me molestaba lo horrible que era mi mazo y estaba esperando con ansias que llegara Battle City cuando el juego se abriera y pudiera construir mi mazo en Timion de manera agradable y adecuada. Muy bien, comenzaré convocando a Darkrai, en modo defensa, y colocando esta carta boca abajo en el campo. Mientras lo hacía, el holograma se activó y no pude evitar maravillarme de lo que Pegasus y Kaiba habían logrado crear. Una cosa era verlo en el programa, los monstruos parecían como si realmente estuvieran allí con los personajes. Pero otra era verlos con mis propios ojos. El Uncanny Valley entró en vigor después de unos momentos, porque mi monstruo estaba demasiado quieto sin ningún signo de respiración o movimiento. Alto ciertamente no tenía la reverencia que yo tenía por los hologramas ya que simplemente sacó sus cartas con una leve sonrisa y un firme asentimiento. Y así comienza, mocoso. Primero convoco a Rai y Temperature al campo. Hubo un rayo de luz y luego, un sol espeluznante con los ojos cerrados y un viento fantasmal con una cara que uno podría ver en un chico que dice: sí, me gusta pasar el rato al lado de la escuela secundaria, ¿qué pasa? El sol flotaba prácticamente en su lugar, pero el espíritu del viento giraba, moviéndose por todo el campo. Bueno, no se quedarán allí por mucho tiempo. Declaré, volteándome carta boca abajo. Agujero trampa. Dile adiós a tu monstruo. ¿Te fuiste sin revisar tus mapas allí, enano? Soy más alto que tú. Rompí.
De lo contrario te habrías dado cuenta de que dado que Rai y Temperature en realidad no tocan el campo, Trapole no puede destruirlos. ¿De qué estás hablando? Por supuesto, oh Dios mío. Maldije, lo intenté hacerlo. Había olvidado por completo que estábamos jugando según las reglas de Duelist Kingdom, también conocidas como Bullshit, dígame. En lugar de ser como el juego de cartas real de esta temporada, todo era como una campaña de D&D, por lo que si podías inventar algo que sonara bien, el juego te permitiría hacerlo. Elfos místicos cantando hechizos, atacando la luna, etc. Era como si dos niños de 3 años jugaran a fingir, tratando de ver quién podía o no, yo hago esto. El otro mejor. No puedo esperar a Battle City, murmuré para mis adentros no por primera ni última vez. Ahora bien, déjame mostrarte cómo la encarnación viviente de la perfección hace la guerra. Activo Cold Wave, que evitará que cualquiera de nosotros use hechizos o trampas hasta el final de tu turno. El campo instantáneamente comenzó a congelarse, el sol lucía un poco pálido pero el espíritu del viento aún se movía aunque solo fuera un poco más sólido. Y ahora de darles órdenes de marcha. Rai y Temperature atacan a su monstruo. El espíritu del viento asintió, creando un embudo de viento mientras el sol disparaba una ráfaga de fuego que se fusionó para crear un tornado de llamas giratorias que Darkrai destruyó fácilmente. Alto, 2000 Edwin, 1800. Está bien, un pequeño contratiempo, refunfuñé mientras sacaba mi siguiente carta. Miré al espíritu del viento y fruncí el ceño. Está bien, estoy harto de mirar su feo rostro, así que creo que es hora de librarlo del campo. Invoco al elfo antiguo en modo ataque. Mi elfo con armadura púrpura, que en mi opinión extrañamente se parecía un poco a un mago oscuro más joven, más que al mago oscuro experto, apareció en el campo y giró su bastón antes de adoptar su pose predeterminada. Ataco tu rayo y temperatura. Mi elfo levantó su bastón y convocó a varios espíritus antes de señalar al sol y al espíritu del viento, las formas fantasmales se precipitaron hacia adelante y destrozaron a Rai, pero dejaron a temperatura intacta. ¿Qué? Empecé solo a mirar los totales de puntos de vida y vi que no era solo Arto quien había recibido daño sino yo. Y los totales no tenían sentido. Alto, 1050 Edwin, 1750. Cometiste dos errores críticos allí, joven. Primero, no pudiste ver que mi rayo y mi temperatura no son un solo monstruo sino dos, cada uno prestándose fuerza al otro. Así que todo lo que hiciste fue destruir mi sol, que estaba gravemente debilitado. Debido al clima invernal. Pero lo contrario fue cierto para mi temperatura. Como él es el viento del norte, el frío solo lo fortalece, aumentando su ataque a 1500. Eso es un camarón toro, gruñí, terminando mi turno. No entendía muy bien por qué mi elfo antiguo había logrado sobrevivir a esa batalla, pero en este punto pensé que preguntar solo haría que me doliera la cabeza. ¿Estaba Pegaso borracho cuando se le ocurrieron estas reglas? Alto sacó su siguiente carta. Ahora bien, gracias a la destrucción de Rai, la temperatura desciende aún más, aumentando el ataque de mi viento del norte a 1700. El monstruo del viento sonrió mientras una barba de carámbanos se formaba en su barbilla, lo que no ayudó a su porqué. Sí señor, nos graduamos juntos, así que, por favor, ¿puedo llevar a su hija a una cita ahora? Mirar. Y para darme un poco de espacio para respirar, invocaré a este. Rey Niebla. La niebla arremolinada en el campo de repente tomó la forma de una nube demoníaca sonriente que sacó de, algún lugar, una corona y se la hizo estallar en la cabeza. Y debido a que fue llamado después de una repentina ola de frío, su ataque aumenta a 1300. Ahora, mi viento del norte, destruye al elfo antiguo. El espíritu del viento, mucho más grande, se precipitó hacia adelante. Girando alrededor de mi elfo antiguo hasta que se convirtió en una escultura de hielo de sí mismo, que rápidamente se cayó y se hizo añicos. Puedes rendirte ahora, pequeño. Entonces simplemente tendrás el derecho de alardear de que fuiste una de las primeras personas en caer durante mi carrera perfecta. Alto, 1050 Edwin, 1500. En serio me estoy molestando porque piensas que soy más joven que tú, espeté mientras sacaba una tarjeta. Primero jugaré Pot of Greed, que me permite agregar dos cartas a mi mano. Luego invocaré esta carta en modo defensa y finalizaré mi turno. Alto miró sus cartas antes de colocar algo en el campo. Una buena defensa es una buena ofensiva. Rey Niebla, ataca. Sorpresa. Canté cuando apareció el defensor el caballero mágico, su escudo se estrelló justo cuando la pelusa y el soplo crecido balancearon su espada.
Hubo un sonido metálico muy satisfactorio cuando la espada del monstruo chocó contra el escudo, sacudiéndolo y haciéndolo retroceder. Y el mejor ataque es una buena defensa, idiota. Alto, 350 Edwin, 1500. Al sacar mi siguiente carta, sonreí y decidí que era hora de jugar inventando cosas. Primero convocaré a mi Flame Ghost en modo ataque. No estaba seguro de cómo pude convocar a un monstruo de fusión como uno normal, pero este era Yu-Gi-Oh! Donde pequeñas cosas como las reglas no parecían importar, especialmente en la primera temporada. Ahora, puedes notar que está un poco cálido. Es decir, alto, hay un frente cálido que viene a ahuyentar ese viento frío. Los cielos azules se van a aclarar. Pon una cara feliz. El viento del norte se calmó y su vuelo se volvió errático mientras intentaba controlarse. Y lo que la temperatura del aire da, la temperatura del aire se lo quita, como las bonificaciones para tus monstruos. Activo mi trampa. Ataque de dos puntas. Declaró alto, extendiendo su mano mientras su trampa aparecía en el campo holográfico. Al destruir dos de mis monstruos puedo destruir uno de los tuyos, y elijo tu Flame Ghost. El monstruo de la niebla y el monstruo del viento se arremolinaron juntos, creando una enorme pared de viento negro que golpeó a mi Flame Ghost de frente y lo hizo añicos. Eliminando la amenaza de tu monstruo y manteniéndome en este duelo. Tengo que estar atento a las fuerzas sorpresa esperando para atacar. Gruñí cuando, gracias a la regla del reino duelista de que los monstruos destruidos por efectos causaban que la mitad de sus puntos de ataque fueran deducidos de tus puntos de vida, mi LP cayó justo debajo del de alto. Edwin, 1000. ¿Por qué toda tu parte es jerga militar? Pregunté mientras colocaba mi monstruo en el cementerio y colocaba una carta en el campo. ¿No debería ser un tema meteorológico? ¿Como si fueras un meteorólogo o algo así y hicieras juegos de palabras sobre el viento? ¿Darme el pronóstico de 7 días de derrota y podredumbre así? Nunca haría eso. Declaró alto mientras yo me debatía mentalmente señalando que su nombre era Altostratus. Además, soldado, tienes otras cosas de qué preocuparte en esta guerra. Echa un vistazo al campo. Lo hice y fruncí el ceño cuando noté que una espesa niebla comenzaba a formarse, arremolinándose y dificultando ver el lado de alto. Cuando destruí a King Fog, su forma se disipó por todo el campo, creando una niebla mágica que ocultará a mis monstruos de la vista. El escondite perfecto para mi próximo monstruo. Pero primero tengo que descartar esta carta, colocó una carta en su cementerio, así puedo agregar dos duplicados a mi mano, uno de los cuales invoco ahora. Colocó la tarjeta en su panel de control y hubo un brillo, seguido de un siniestro trueno. He aquí el monstruo que presagia tu fin, el monstruo que me verá mostrarle al mundo el verdadero significado de la perfección. El poderoso dragón del trueno. Deslizándose desde el cielo hasta el campo, el gran dragón verde se movía en el aire, mientras los relámpagos crepitaban en su piel escamosa. Tuve que admitir que era una visión aterradora y algo sacado de las pesadillas. La bestia era grande, sabía que había monstruos de duelo que serían mucho más grandes, como Blue Eyes o Slifer, pero aún así fue algo que me hizo dar un paso atrás en estado de shock. El draco retumbó mientras miraba a mi defensor con interés antes de finalmente asentarse en la niebla y que comenzó a chispear con electricidad. «Oh, esto no puede ser bueno», murmuré un segundo antes de que un rayo cayera y destruyera al defender. «Está bien, explica lo raro». Exigí, activando mi conjunto a Yogurt Life Barrier para protegerme del daño del efecto. Alto se rió. «Guerra relámpago, joven». Thunder Dragon ha infundido relámpagos en los restos de mi rey niebla para convertirlo en una poderosa nube de tormenta. Una vez por turno, la nube soltará un rayo de electricidad. Tal vez tu monstruo lo evite, o tal vez lo sea. Reducido a cenizas. Oh, esto es una trituradora de toros. Gruñí mientras sacaba una carta. Maldita sea, esto hará las cosas difíciles. No tengo nada en mi mano que pueda dominar esa cosa en este momento y gracias a Dios no puede atacar directamente o estaría acabado. Aunque necesito seguir jugando a los monstruos. Si no lo hago, automáticamente pierdo el duelo. Solo necesito configurar algo para derribarlo, y no puede ser un truco de un turno porque ahora tiene otros dos en su mano. Y con eso volar sobre algo como Trapole no funcionará. Necesito detenerme mientras pienso en algo y espero que mi suerte cambie y los tornillos empiecen a fallar. Volviendo al juego seleccioné una carta. Primero activo un día de paz, que nos permite a ambos robar una carta. Ahora, hasta el final de tu turno, ambos sufrimos cero daño. Alto asintió y sacó su tarjeta.
¿Estás pensando en intentar convertir esto en un asedio, chico? Bueno. Levanté la mano. Está bien, la razón por la que sigues diciéndome esos apodos es porque no sabes mi nombre. Porque creo que es porque no sabes mi nombre y simplemente te da vergüenza preguntar. Me acabo de dar cuenta de que nunca me presenté. De hecho, solo sé tu nombre porque la última persona a la que venciste me lo dijo. Así que aceptaste un desafío mío sin saber quién era y quieres saberlo, pero ha pasado demasiado tiempo sin preguntar y se ha vuelto incómodo. Alto se mordió el interior del labio. Y no. Es Edwin Chaos, ¿de acuerdo? Y no creo ni una palabra de lo que estás diciendo. Cree lo que quieras. Me dijo el loco con chaqueta bomber con mucha más bravuconería de la necesaria, lo que me hizo poner los ojos en blanco. Tienes problemas mayores. Otro rayo atravesó el aire y frió mi tortuga, destrozándola. Créeme, lo sé, refunfuñé mientras sacaba otra carta y mi molestia dio paso a alivio. Gracias, Gobe. ¿Gobe? Oh, vamos, dicen tarjetas de Dios, ¿qué? Está bien, enjabona a los tensores, Gaia. Alto se quitó las gafas. ¿Estás bien? Preguntó, dejando caer su boca por un momento. Bien, bien, solo un poco loco. Diré, afirmó antes de volver al modo Patton. Así que dispara tu artillería y veamos qué tienes de munición. Si tú lo dices. Declaré. Primero invoco al fantasma ingenioso. Mi demonio de piel naranja apareció, inclinando su sombrero hacia el banco de niebla y el dragón del trueno que todavía se deslizaba dentro. A continuación le equipo energía oscura, lo que lleva su ataque a 1700. Más que suficiente para derrotar a todos y cada uno de tus dragones del trueno. Ataque fantasma ingenioso. Mi monstruo, después de haber agarrado el orbe oscuro de poder maligno e infundido su alma con él, se rió antes de cargar su sombrero con magia negra y arrojárselo al dragón del trueno. Y fallé. Mi niebla aún cubre el campo, lo que hace que sea aún más difícil atacar a mis monstruos, señaló Alto. Me di cuenta, dije con los dientes apretados. Estúpidas reglas del reino duelista. Si se es suavemente. MCMCMC. ¿Sabes, Croquet? Dijo Pegasus, golpeando con un dedo su silla, no sé si debería divertirme con los comentarios que Edwin nos está dando o molestarme por cómo sigue insultando mi juego. Acababa de ver a Yujimoto lograr una victoria bastante impresionante contra Weevil Underworld, reclamando sus Starships y su guante de duelo para el joven Joseph, y había decidido echar un vistazo al resto de la competencia. Muy rápidamente quedó claro que Yuji Boy le permitiría a su amigo la siguiente oportunidad de luchar y en ese momento Pegasus no tenía ningún deseo de ver al invitado no invitado a luchar contra duelistas reales. Honestamente, habría sido más interesante si la señorita Garner se hubiera batido en duelo. De hecho, tiene una victoria en su haber. Había visto muchos duelistas principiantes tratando de dominar el juego y más de unos pocos llenos de las mismas fanfarronadas que el joven Joseph, pero había algo en el amigo de Yuji Boy que hacía que no fuera tan entretenido verlo luchar y fallar. Fue bastante y triste, para ser honesto. Por supuesto que podría resultar ser más de lo que esperaba. Aunque lo dudo mucho. Ya en la primera hora un tercio de los competidores habían sido eliminados, arriesgándolo todo y quedando con las manos vacías. Todos estaban bastante decepcionados, pero regresaban al crucero en botes de remos, donde les esperaba un almuerzo servido. Algunos ya estaban discutiendo hacer una especie de torneo de perdedores en el barco y Pegasus dio órdenes de intentar obtener imágenes de eso. Le reconfortó el corazón que incluso después de una decepción tan amarga la gente todavía amaba su juego y estaba dispuesta a jugarlo. Por supuesto, había algunas manzanas podridas que permanecían en la isla, escondiéndose de su personal y esperando encontrar una manera de regresar al torneo sin Starships. Él había esperado eso. Mis eliminadores ya han recibido sus ubicaciones y tienen órdenes de desafiarlos, permitiéndoles intentar recuperar sus Starships apostando sus cartas. Si pueden sorprenderme entonces les permitiré continuar y si no... Bueno, un tonto y pronto se separarán sus cartas. Él se rió entre dientes. No es que importe. Yuji Boy es el que más me interesa. Hizo una pausa y volvió a la pantalla que mostraba el duelo de Edwin. Aunque no es el único que me interesa. Hasta el momento el periodista se había mostrado ligeramente divertido. Era bueno en estrategia pero parecía tener problemas con las reglas del reino duelista. Pegasus sabía que esto acabaría con muchos duelistas que estaban acostumbrados a luchar de una manera. Eso fue parte de la diversión.
Y la forma bastante única de Edwin de expresar su frustración hizo sonreír a Pegasus incluso si el hombre estaba insultando su torneo. Por ejemplo, su oponente alto, después de que fallara el rayo de su nube de tormenta, acababa de usar poliarmización para fusionar al dragón del trueno en su campo con el segundo en su mano para convocar al dragón del trueno de dos cabezas. Una poderosa bestia con 2800 de poder de ataque que fácilmente eliminó el fantasma de Edwin gracias a la carta de hechizo Kick Attack y habría eliminado a Edwin por completo si no hubiera usado Red Medicine para aumentar sus puntos de vida. Aún así lo dejó en un agujero profundo con solo 400. Sin embargo, el mayor de los dos duelistas estaba concentrado en otras cosas. ¿Cómo es eso de dos cabezas? Se quejó Edwin, señalando al dragón. ¿Está formado por dos dragones del trueno? No, lo entiendo. Quiero decir, ¿dónde está la segunda cabeza? No son dos cabezas, son dos bocas. Agarró su plataforma y sacudió la cabeza. En serio, eso es como decir que si tengo un sexto dedo en realidad tengo tres manos. Es un dragón del trueno de bocas gemelas. ¿Siempre hablas mal con tus comandantes, camarón? Pegaso frunció el ceño. ¿Camarones? Pero Edwin es más alto que él. Edwin sacó su siguiente carta. Sí. También pateo sus Alpes. Y ahora voy a hacer algo que estaba esperando con ansias. Extendió su carta extraída y con voz dramática declaró. Ahora invoco al monstruo que los despachará a ti y a tu lagarto gigante de una vez por todas. Desde los pasillos del mayor instituto de aprendizaje mágico jamás creado, Ben, entimió el maestro mago. La pantalla se volvió blanca y Pegasus tuvo que cerrar los ojos por un momento debido a la intensidad. Cuando finalmente se calmó, la cámara estaba enfocada en el monstruo más poderoso de Edwin, el mismísimo maestro mago. Pegasus sonrió con cariño mientras miraba la tarjeta, recordando cuando la había creado. Si bien muchas de las primeras cartas que creó se basaron en imágenes que había visto en Egipto a medida que pasaba el tiempo, había tratado de incorporar otras culturas de todo el mundo a su juego. Después de todo, si los egipcios tenían gran poder y magia, ¿por qué no los nórdicos? ¿O los chinos? Endymion provenía de una tumba en Grecia donde un grupo de estatuas vigilaban a la figura que yacía dentro, el astronomía y científico Endymion. En el exterior de la estructura había estatuas de guerreros místicos, que se convertirían en la base de Breaker, Defender, Cruzado y Pícaro. La cámara interior había albergado a los magos reales y la base para el monstruo que Edwin controlaba era la más impresionante. En el momento en que lo vio, la luz de la luna brillando a través de un agujero en el techo, se sintió invadido por el deseo de ver los monstruos creados, aunque hasta ahora solo había liberado algunos de ellos, manteniendo el resto dentro de su poder. Castillo hasta que sintió que el juego estaba listo para que magos tan poderosos entraran al campo de juego. El efecto del maestro mago no estaba funcionando como Edwin probablemente esperaba. Había usado el Power Speed Blast de Endymion para intentar destruir al dragón del trueno de dos cabezas solo para que la bestia evitara el ataque contra la niebla. ¡Oh! Pegasus dijo mientras Edwin gritaba un ataque. ¿Y qué locura es esta? ¿O no es locura? ¿Has visto una manera de matar a la bestia? Alto sacudió la cabeza mientras Endymion cargaba con un ataque. No has estado prestando atención, chorrito. Mi dragón es más poderoso que tu mago. Vas a emprender una carrera suicida. Creo que no, afirmó Edwin. Endymion, ataca la niebla misma. Power Speed Sweep. Endymion atacó con su bastón y un rayo de energía verde atravesó el banco de niebla, levantando un gran viento que se extendió por todo el campo. Pero la niebla no se disipó. ¿Esperabas que fuera más fácil ver a mi dragón? Me temo que no será tan simple. Mi rey niebla era demasiado espesa para ser enviada con esa pequeña brisa, suboficial. Y ahora estás a punto de pagar. Por correr por el campo con un asalto aéreo relámpago. Hubo un relámpago pero falló, aunque a Alto no le importó en lo más mínimo. Cabezas gemelas, ataca. El dragón rugió y cargó a través del campo, solo para romper sus mandíbulas y tomar aire. ¿Y ahora quién no estaba prestando atención? Dijo Edwin burlonamente. No pretendía disipar la niebla, solo esparcirla. Extendió los brazos y el campo se cubrió aún más de niebla, oscureciendo no solo al monstruo de Alto, sino también al de Edwin. Tomé tu truco y lo volví contra ti. Estamos lanzando dardos en la oscuridad, veamos quién golpea primero, ¿de acuerdo? Primero coloco a Endymion en posición de defensa, luego descarto esta carta para activar su efecto. El Power Speed Blast una vez más perdido por Edwin no parecía desconcertado por eso en absoluto.
Bueno, esto se ha vuelto bastante interesante, dijo Pegaso cuando el turno volvió a Alto y su dragón del trueno de cabezas gemelas y su nube atacaron, y no obtuvieron nada. O aburrido, dijo Pegasus encogiéndose de hombros. Tal vez debería haber puesto un límite de tiempo a los duelos. Realmente no es divertido si ambos simplemente se turnan para no lograr un solo golpe. Pero incluso mientras decía eso, notó que Edwin había comenzado a sonreír mientras miraba su siguiente tarjeta. Aunque tal vez hablé demasiado pronto. MC. Está bien, pensé mientras miraba el campo, el riesgo es un solo Starship. Si lo arruino, estaré en territorio de A-Battle en mi próximo combate. Pero, esta podría ser la única vez que pueda ver hasta dónde puedo estirar estas reglas del reino duelista. Así que al diablo con esto y veamos cómo va esto. Seleccioné la carta de mi mano. Pongo a Spikebot en modo defensa. Y finalizo mi turno. Ahora, comandante Wingnut, permítame citar mi eslogan militar favorito. ¿Quiere mis puntos de vida? Abrí los brazos y rugí. Molón lave. Sin embargo, no pude evitar notar que en el momento en que pronuncié la frase, mi Entimioni se estremeció. Lo más probable es que sea un fallo. La burla tuvo el efecto deseado cuando el rayo de su banco de niebla de nube de tormenta se arqueó hacia arriba antes de caer, una grieta que demostró que había impactado. Alto soltó una carcajada y ordenó a su monstruo que atacara sin siquiera molestarse en dejar que el efecto de daño terminara conmigo, pero yo simplemente seguí sonriendo mientras su bestia avanzaba pesadamente, abría sus mandíbulas, y el dulce sonido de los dientes chocando contra el metal llenó mis oídos. La niebla comenzó a disiparse, revelando que Spikebot, a quien había movido para pararse frente a Entimon y tomar el ataque, fácilmente comenzó a abrir la mandíbula principal del dragón del trueno, los engranajes y giroscopios giraban mientras, centímetro a centímetro, forzaba lentamente la boca. Abierto, para gran angustia de la bestia. «Puedo ver que estás confundido», dije con un tono casual y desdeñoso. «Déjame repasar los pasos». Spikebot es un monstruo tipo máquina. Eso significa que atrajo tus rayos directamente hacia él. Pero el metal conduce la electricidad muy bien, y Spikebot usó eso para cargar sus sistemas a toda marcha. Piensa en ello como un limitador. Eliminación. Será destruido en el próximo turno, incapaz de manejar toda esa energía, pero no tendrás un siguiente turno. Porque ahora mismo está tan overcloqueado que él mismo acaba de agregar 1200 puntos de ataque. Llevándolo a 3000. Alto dejó escapar un grito ahogado ante eso solo para sacudir la cabeza y sonreír. Tonto, has firmado tu propia muerte y ni siquiera te das cuenta. Destruye mi dragón del trueno de dos cabezas, no importa. Estás acabado. ¿Te refieres a que si un monstruo es destruido por un efecto pierdo puntos de vida equivalentes a la mitad de su ataque? Pregunté, puliendo mis uñas contra mi camisa antes de mirarlas, con los labios fruncidos en una mirada exagerada de no tengo tiempo para esto. El siguiente turno sucede, excepto que te lo acabo de decir, no tienes el siguiente turno. Ya terminaste. ¿Estás enojado? ¿Has sufrido un shock? Incluso con mi dragón trueno de cabeza gemela destruido todavía tengo 150 puntos de vida. Luego colocaré un monstruo en defensa y observaré cómo tu Spikebot es destruido. Excepto que no pudiste mirar el campo. Respondí. Todo general sabe que debes comprender la disposición del terreno si deseas ganar. Pero quedaste tan atrapado en el cielo que olvidaste lo que había en el suelo, el agujero trampa que activé al comienzo del duelo. Contuve la respiración, esperando y me obligué a no reaccionar cuando el campo brilló y el agujero apareció justo donde pensé que podría aparecer. Eso debilitó el suelo y creó algunos agujeros más pequeños, suficientes para que tu ahora decidido dragón no volador entre. No lo suficiente como para destruirlo, pero sí lo suficiente como para ponerlo a tierra. Señalé al dragón del trueno que comenzó a bramar, tratando de liberar su pie que ahora estaba atrapado en el suelo y se hundía más rápido. Su relámpago chispeó pero fue drenado hacia la tierra, haciendo que la bestia se hundiera. Y gracias a esa conexión a tierra, su ataque se reduce a la mitad, lo que significa que mi Spikebot ahora es lo suficientemente poderoso como para destruir tu dragón del trueno de dos cabezas, y el resto de tus puntos de vida. Mostré el símbolo V de victoria. La guerra, buen Dios, ¿para qué sirve? Dije secamente mientras los puntos de vida de Alto se redujeron a nada. MC. Pegaso no pudo evitarlo y aunque él era el único que lo escucharía, aplaudió con deleite. Maravilloso, simplemente maravilloso. Una gran exhibición en verdad.
Él sonrió, aunque no había ninguna simpatía en su mirada. Creo que tal vez necesite vigilar más de cerca a Edwin allí. MCMCMC. Buen juego, dije, acercándome a Alto y extendiéndole la mano. Realmente me lo diste. Alto nunca tomó mi mano. En lugar de eso, extendió su izquierda y dejó caer 4 Star Chips en mi mano mientras me saludaba con su derecha. Has arruinado mi misión, soldado, pero respetaré a un capitán que pueda enfrentarse a un viejo caballo de guerra como yo. Solo significa que necesito empezar desde el principio, en el entrenamiento básico, para poder volver a una posición de dominio. Amigo, dije un Starship. ¿Tú no? Adiós, soldado. Nos volveremos a encontrar. Esto fue simplemente la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial permanece. Amigo. Oye. Grité mientras Alto se giraba y comenzaba a correr tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Un chip idiota. Uno. Tú no, Gaa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 a